Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. En los comentarios están los enlaces de las plataformas alternativas del programa Grano del Sistema 564 con los niños no. También los van a encontrar en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí, links videos. En el mismo blog, en contenidos programas, van a encontrar los textos. Recuerden que los programas de YouTube se suben automáticamente a Odyssey. Para superar los inconvenientes que acontecieron con la calificación de algunos videos, junto con los enlaces a las plataformas alternativas, voy a agregar el de YouTube subido a Odyssey. Si YouTube alguna vez levanta un video, vaya enseguida a Odyssey. He abierto un canal en Telegram, Grano Sistema TV, solo es para subir mis programas, y si no los pueden conseguir, los tienen ahí. No es para opinar ni subir nada, solo para avisar los programas y obtener los enlaces o descargarlos. Esto debe quedar bien claro. Recuerdo que el correo del Grano Sistema @hotmail.es ha sido bloqueado. Viene de Europa este. Aparentemente puedo enviar pero no recibir. El que quiera comunicarse tiene los otros dos correos. Entre el 9 de agosto y el 9 de septiembre han ingresado al blog a ver los textos 2.994 personas. Es la cuarta en cantidad en 15 meses. No está mal. Y un dato que no tenía, observando las pocas vistas en Rumble. Un oyente pasó el dato. Rumble solo contabiliza como vistas a los que ven el video completo. Y demora una hora en registrarlo. Si alguien deja de ver los segundos antes que finalice, no lo contabiliza. Si es así, bienvenido. Son de las Termópilas. Al igual que aquellos que no lo ven por el título. Bueno, vamos a empezar. Con los sicarios de Costa Pobre. Todas las señales apuntan a que el planeta marcha hacia la tragedia. ¿Cómo nos preparamos aquí? ¿Siguiendo con el sainete de la banda de los copitos? Esto es todo joda. La familia de la novia del sicario, Brenda Uliarte, tiene vinculaciones con la policía. Primero que los familiares y amigos, cuando la vieron vendiendo copitos de nieve, se sorprendieron. La venta callejera era una sorpresa para ellos. Y otra cosa, en una manifestación kirchnerista, ¿compran copitos de nieve? Reitero, esto es todo joda. Según datos oficiales, la familia Oliarte tiene vínculos con las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Así se desprende de un estado de relaciones laborales y comerciales de Enosis. Florencia Oliarte fue empleada de la Policía Federal el año pasado. Y otra familiar, Aldana Jazmín Oliarte, de 21 años, trabaja en el Ministerio de Seguridad de Sergio Berni. El dato permanecía oculto hasta el momento. Estos datos los aporta PIP Data. Detiene a otra persona vinculada. Lo hacen en estaciones ferroviarias de Gran Buenos Aires. Parece el sketch de Alberto Medo, Costa Pobre. Quieren convencernos que el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación fue llevado adelante por la banda de los copitos. Una berretada total. A lo que los medios del régimen se suman. En el medio aparece Alberto Fernández revelando que era el siguiente objetivo de los magnicidas frustrados. Cuando era niño, en mis vacaciones en Córdoba se armaban partidas para cazar liebres y vizcachas. Los dos vaquianos que dirigían todo, al llegar al lugar donde se hacían campamento, le decían a los forasteros que no había que cazar pólvora en chimangos. Si contra Cristina, que es una persona medianamente seria, hacen esto, con Alberto arman una revista en el Maipo donde la novia del sicario tiene que levantar las piernas con buena bata clara y con plumas de copos de nieve. Lo que se está previendo en el mundo es la hambruna. Aquí se piensa que es imposible porque generamos alimentos para 10 veces nuestra población. Dos cosas. Primero, ¿quiénes manejan esos alimentos? Si la demanda es del exterior, acabamos de tener que pagarlo a precio de exportación. Siempre fue igual. ¿Por qué habría de ser diferente ahora si los protagonistas de todos los sectores de la producción son los mismos de siempre? Segundo, y nadie habla de esto, la sequía está haciendo estragos. En el caso del trigo, en muchas zonas ya decidieron no cosechar y destinar el cereal al pastoreo, y en otras decidieron no cultivar. Con los actores políticos que tenemos en el gobierno y los que quieren llegar a él, si esperamos que llegado el momento defiendan los intereses de la gente, duerman sin frazada. Entre estos actores podemos citar dos representativos. El embajador de Estados Unidos sostuvo una reunión con los sindicalistas Hugo Yasky y Roberto Baradel.
para debatir sobre avances y desafíos de los sindicatos hoy del trabajo conjunto Estados Unidos y Argentina en materia de derechos laborales, informó el diplomático en su cuenta de Twitter. Varias cosas para reflexionar. ¿Qué hacen sindicalistas en la embajada norteamericana? ¿Recibiendo instrucciones? ¿Siguiendo la agenda 2030? ¿No tienen conocimiento de la situación laboral hoy en Estados Unidos? ¿No podrían haberse vestido mejor? No digo con corbata, pero más presentables. ¿O no creen que esa foto recorre el mundo? Uno de los que está ahí es el representante de los trabajadores de la educación. Digo así porque maestros ya quedan pocos, y los pocos que quedan no creo que sigan a Baradel. Todo esto conforma la pintura de un país que dejó de ser serio. Por lo tanto, es tomado en el exterior conforme a su apariencia, y no es que valga más la apariencia. Nuestra clase dirigente vive pasando la gorra, no conocen otra forma de gobernar que pidiendo prestado, y cuando uno se presenta como un zaparrastroso, no puede obtener nada ventajoso. Eso sí. Debemos reconocer los esfuerzos del gobierno de la provincia de Buenos Aires para brindar mayor seguridad en las rutas. Ahora entendemos lo de la sensación de seguridad. Y para terminar graficando la seriedad de este gobierno, le dejo un video del solemne acto en la Basílica de Luján por el desagravio de Cristina. Argentina es definitivamente costa pobre, gobernada por actores clase B y supervisada por expertos en economía, que curiosamente, con tanta capacidad, no son empresarios. Mi padre decía, charlatanes de feria. Yo quiero hablar de algunas contradicciones provinciales. El gran orgullo de los mendocinos es haber transformado el desierto en hermosos oasis. De eso se trata la provincia, un conjunto de oasis. Regados por río, cuyo caudal depende de lo que nieve en invierno para el deshielo en primavera. Esa situación ha hecho que tenga mucha conciencia con el tema del agua. Por eso están alertas a cualquier disposición que toque el agua. Como su actividad económica está basada en productos de tierra, suelen ser respetuosos con el medio ambiente. Algunas dudas plantea el convenio firmado por la provincia con Israel, pensando en la provisión de agua a 30 años. El tema pasa por si es necesario ese convenio. Mendoza pasó de la nada a lo que es hoy, sin ayuda externa. Para que sea más claro y entenderlo, de proveer agua en 200 años para 20.000 personas a 2 millones, lo hizo con su propio esfuerzo y planeamiento. Y los considerandos del acuerdo dice Israel convirtió un desierto en un vergel. ¿Mendoza no hizo lo mismo?
La desconfianza nace de los planes del sistema global de establecer un valor especial al agua en el siglo XXI y buscar la privatización de la misma. Con ese convenio tienen derecho a desconfiar, ¿no? Una muestra de esa idea sobre el agua lo da un fallo de la justicia que condenó a Irrigación y al gobierno por una obra ilegal dentro del Parque Cordón del Plata. Puede ser que comiencen a darse cuenta que ya no se puede hacer lo que se les plazca, cómo les plazca, dónde les plazca y cuándo les plazca, cosa que vienen haciendo desde hace más de un siglo en el caso de La Pampa. Otra cosa que gritan los mendocinos es que solo durante 2021 el intendente de la ciudad de Mendoza desembolsó casi 93 millones de pesos destinados a publicidad. La escandalosa cifra consta en los registros oficiales, aunque el propio municipio todavía no detalla cuáles fueron las empresas de comunicación beneficiadas con los impuestos de los capitalinos. Para aquellos que no conocen la decisión política de Mendoza, les aclaro, uno llega allá y ve una ciudad tan grande. Esa ciudad tan grande son como 8 o 9 municipios. En lo que es capital, es solo un séptimo, un cero, un octavo de total de la ciudad. Por lo que había de conocer al resto de los intendentes cuánto se gastó en ese rubro. Y a eso se suman los más de 1.660 millones de pesos provinciales que el gobernador Rodolfo Suárez repartió el año pasado. Los datos duros confirman cómo cambia Mendoza, aumenta progresivamente una caja multimillonaria para disciplinar medios, premiar aliados e impedir la indispensable democratización de la información. Estamos hablando de 2021, multipliquemos por 2 en 2022. Y otra contradicción se da en Córdoba. Quizá la primera provincia en explotar el turismo, que comenzó a fines del siglo XIX, como una solución al cambio de aire de ciertas enfermedades. Los cordobeses son muy celosos en lo que a medio ambiente se refiere, pero no es tan así. Digamos que en ciertas regiones se oponen a la explotación minera preservando los lugares para el turismo. No tienen el mismo cuidado cuando se trata de los negocios inmobiliarios en las ciudades turísticas. Digamos que el crecimiento demográfico de Córdoba es el más desordenado por la corrupción inmobiliaria. Los dos más claros ejemplos son el Gran Córdoba y Villa Carlos Paz. El resto de la provincia no es ninguna panacea, pero focalicemos acá como un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. En Villa Carlos Paz, un crecimiento totalmente desmedido y sin control ha generado la construcción en sitios otrora habilitados para el turista, por lo que el turista debe ir cada vez más lejos para encontrarse con la naturaleza. Un hecho paralelo es que esa ciudad de 100.000 habitantes residentes que recibe varias veces su población de turistas desagua todos los excrementos del lago San Roque, proveedor del agua del 70% de la población de la ciudad de Córdoba, cuyos últimos análisis demuestran que es altamente tóxica para el consumo. En el caso de Gran Córdoba, ha construido unas sierras muy cercanas a los ríos que bajan de allí. No solo ha destruido el bosque nativo y el paisaje, sino que de ese modo facilitan las inundaciones. Todo se hizo en aras de los negocios inmobiliarios. Y ahora llama la atención que sin haberse terminado de disiparse el humo de los incendios que azotaron distintos puntos de Córdoba y con la amenaza de que otros incendien, la legislatura de Córdoba flexibilizó en gran manera la ley de política ambiental. Entre los aspectos más polémicos, se destaca que se eliminaron las exigencias para la presentación obligatoria de estudios de impacto ambiental y convocatorias a audiencias públicas para actividades de desmonte sobre montes protegidos o permanentes, loteos y planes de vivienda localizados en zonas de bosque protectoras permanentes, loteo de más de 10 unidades sin obras de saneamientos básicos, cloacas, agua segura, entre otros, loteos y planes de vivienda de más de 3 hectáreas, y por otro lado precisaron que dichas modificaciones implican también que las obras públicas pueden realizar desmontes en zonas rojas, a las antenas de telefonía celular se les requerirá aviso del proyecto, no estudio de impacto ambiental, permite avanzar sobre los bosques protegidos y en mejor estado de conservación con obras públicas, permite a los desarrollistas tomar agua para su desprendimiento de reservas hídricas avanzando sobre las cabeceras de cuencas y áreas naturales protegidas. Es decir, una ley armada para la especulación inmobiliaria. Y el último de nuestras contradicciones acontece en Río Negro.
Recuerdo hace años cuando hablábamos de las usinas mareomotrices en Península de Valdés, nos decían que era imposible por ser santuario de ballenas. Ahora la legislatura de Río Negro entregó el Golfo San Matías para la explotación petrolera. Ahogar financieramente un país para ceder todos sus recursos es la tónica del sistema. Todo se precipita. Como dije, una y otra vez, Alemania colapsará. La muerte de la reina marcó el colapso y la última vez de la reunión del Reino Unido, donde las élites de Estado Profundo Global se reunieron para hablar en privado, lejos de los teléfonos. Yo tampoco tengo una bola de cristal, pero si piensas por un momento, ¿qué pasaría si realmente pidieran a millones de usuarios finales y a todas las industrias que paguen el 1 de octubre? Las desastrosas consecuencias ya son visibles. Un fiasco para la industria energética. La transición energética estaba condenada al fracaso desde el primer día. Todo está girando fuera de control. La Unión Europea lleva mucho tiempo en bancarrota. La economía europea, especialmente la alemana, corre contra la pared a una velocidad vertiginosa. Los bancos centrales deben caer ahora, papel, moneda, empresa, pero primero la economía debe caer. Provocar el caos será su última esperanza. Sin embargo, el Estado Profundo definitivamente ha fallado. La consecuencia lógica: el 1 de octubre de 2022 se establecerá el comando territorial y comando de control de las Bundeswehr. ¿Quieres ver quién te da las órdenes entonces? En Alemania estoy seguro que verás soldados en las calles muy claramente este año. Se avecinan cortes de energía y cortes de internet. Ya la Unión Europea está diciendo que como mínimo van a cortar 4 horas por día a todo el mundo. La luz. Como ya he escrito e insinuado, en Alemania a partir del 1 de octubre los militares estarán en las calles, no sé si con la ley marcial. Estamos en la tormenta, nada puede detener lo que viene. Esperamos que la bancarrota de Europa sea declarada en cualquier momento. Friedrich Merz, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Alemania, dijo en el Parlamento el 19 de junio: nadie olvidará el 24 de septiembre de 2022 y todos sabrán exactamente dónde estuvieron. Varios analistas europeos hablan que están al borde del colapso. Curiosa la fecha, 24/9/2022, es decir, 696. Si damos vuelta al 9, es 666. Un amigo europeo me dijo que mira hacia Londres, porque hay mucha resistencia del pueblo inglés a Carlos. Y otros me dijeron que mira a Wall Street, porque Estados Unidos también está al borde del colapso. Alemania es el principal foco objetivo de la reducción de los Estados Unidos. Su industria, a pesar de la reserva de energía muy esenciales a corto plazo, se paralizará. El Deutsche Bank está quebrado hace rato y le hace respiración boca a boca, pero la riqueza se la genera la especulación y no la producción. Su sistema social no resistirá los despidos y deberán presionar la dictadura para no perder el control. Francia, orgullosa de su red energética nuclear, tiene funcionamiento solo un 40% de sus centrales. El resto es una ruina irreparable. Hizo un pacto con Alemania para tratar de sobrevivir, se han suicidado y entregado su vida a Rusia. El rigor geopolítico militar industrial sumado a la fuerza de su moneda, que Occidente facilitó gracias a sanciones autolesivas, no hizo otra cosa que beneficiar a Rusia. Y esto lo publicó Newspunch.com. El Papa Francisco emite una gran advertencia: se avecina una guerra apocalíptica. El Papa Francisco ha advertido una vez más sobre la inminente guerra apocalíptica que amenaza la existencia misma de la humanidad. La tempestad de la pandemia COVID ha impuesto varias limitaciones en nuestra vida diaria y en nuestras actividades pastorales, dijo el Papa. Ahora parece que lo peor ya pasó, gracias a Dios, y podemos volver a encontrarnos. Pero desafortunadamente Europa y el mundo entero están convulsionados por una guerra de particular gravedad en términos de violación del derecho internacional, riesgo de escalada nuclear y graves consecuencias económicas y sociales, agregó. Es una tercera guerra mundial fragmentada, de la que son testigos en los lugares donde desempeñan vuestra misión. El anuncio se produce semana después que hicieron un llamado a las iglesias católicas de todo el mundo para que envíen sus fondos al Vaticano. Esto lo describió Sergio Carrizo Campo. Yo algunas cosas no concuerdo, se lo dije a él,
Pero es interesante porque es un punto de partida del tranchito, se van a dar cuenta. Imperio como estado, civilización, imperio como origen y destino. Es muy interesante para saber dónde estamos parados los nacionalistas. ¿Somos una nación? ¿Es posible hoy un proyecto imperial restaurador o confederal a escala continental o pluricontinental? ¿Qué implicancias ideológicas a nivel de definiciones teóricas tiene para un patriota la adopción de un paradigma como ese? ¿Qué grado de importancia debería tener en una propuesta política integral? ¿Quiénes se pondrían a un proyecto de esa naturaleza? Perón, quizás haciéndose eco de sentires iberoamericanistas de profundo arraigo, que a veces se hacían claramente visibles, como en el caso del caudillo Felipe Varela, ponía énfasis en una unión iberoamericana. Yo creo que cualquier propuesta política actual, un programa unionista o confederativo, no solo debiera estar presente, sino que más aún, debiera ser protagonista, tener centralidad. Desde lo social, lo movimentista, la nada de poder, ¿por dónde comenzar? Tal vez la agenda pasaría por hacerse consciente y hacer pie en el fondo espiritual común. Después afirmarse en lo cultural común, cómo aprender el otro gran idioma iberoamericano, el portugués, estar más informados de la realidad general de la familia fragmentada y conocer la historia común y particular, el arte, la literatura, la música, los pensadores, etc. Es apenas el inicio de un esbozo, de orden programático. Primero lo espiritual y psicológico, el último reducto. Luego lo cultural, de ahí lo político, al final lo económico y lo militar. Un orden inverso sería un suicidio, una invitación al desastre, pero para no ceder a una tentación especulativa premonitoriamente, volveré a lo real, a lo concreto. ¿Qué características debe tener un país para ser una nación? Homogeneidad étnica, diferenciación étnica fenotípicamente perceptible con relación a otros países y pueblos vecinos y lejanos. Unidad idiomática, ya sea monomodal, bimodal o polimodal. Exclusividad idiomática, historia común de alcance plurisecular, tradiciones y costumbres comunes, cosmovisión y actitud vital comunes, religión común. No es precisa la unidad política y la autodeterminación para que una nación exista, tal el ejemplo de los kurdos o los gitanos, que nunca tuvieron un estado propio. Los elementos tipificantes de la nación pueden estar presentes en mayor o menor grado, ya que no hay absolutos, pero sin duda, cuantos mayores elementos se encuentren presentes y cuanta mayor sea la intensidad de esa presencia, más cerca se encontrará cualquier agregado humano de ser efectivamente una nación. Cuando una nación es verdadera, existe, es real, puede convenirse en que es fuente de felicidad y realización para sus integrantes, una riqueza para el mundo y para toda la humanidad, y que sus individuos sentirán una verdadera amputación espiritual y angustia existencial al estar fuera de ella. Una distinción muy importante: existen pueblos viejos o tradicionales, las naciones, y los pueblos nuevos, fruto de mestizaje y de migraciones aluvionales. Los últimos no constituirán naciones hasta que la mezcla haya logrado homogeneidad, haya atravesado experiencias históricas angustiosas, haya desarrollado expresiones artísticas y espirituales propias y se haya desarrollado en sus integrantes un sentimiento y conciencia innatos de unidad de destino. ¿Somos una nación? Desde lo teórico, desde lo ideológico, la asunción de una vocación iberoamericana implicaría reconocer que ni Argentina ni los otros países iberoamericanos son naciones, salvo quizá España o Portugal, por carecer de varios atributos fundamentales de una nación. Asumir que un programa consciente para la construcción de una nación real podría llevar muchísimo tiempo, por no decir siglos, lo que la convertiría en una solución no viable para nuestros problemas presentes, analizando esa misión desde un punto de vista instrumental o utilitario. Valorar y respetar el nacionalismo como ideología y programa, pero de las naciones verdaderas. Rescatar la idea de imperio, la de imperio generador o civilizatorio, anterior al nacionalismo surgido de la Revolución Francesa, para los países o organizaciones políticas que no constituyan naciones. Comprender que el nacionalismo puede ser disonante con la idea de imperio y atentatorio de la unidad de espacios civilizadora comunes, nacionalismo catalano vasco, etnicismos indígenas, falso nacionalismo argentino chileno, boliviano, por ejemplo.
¿Quiénes serían los enemigos de un programa unionista o confederal o de una restauración imperial? Enemigos a diestra y siniestra. Los indígenas ganados por el discurso indigenista. Las fuerzas globalistas, exógenas, organismos internacionales, factores de poder, etc. Y endógenas, sectores globalistas al interior de cada país. Países pequeños que temerían ver diluida su identidad o pseudo-soberanía en un espacio común de grandes dimensiones. Las clases políticas, que más prosperan cuando mayor es la fragmentación político-territorial. Los otros grandes espacios de alcance mundial, Estados Unidos, Inglaterra, el complejo anglosajón, el complejo global judío, China, Europa, Rusia, India, Japón, etc., que no querrán ver que se articule otro gran interlocutor mundial. Los hispanistas en sentido restringido, sin apertura a Portugal y Brasil, a los que consideran enemigos históricos en una especie de interna de segundo orden ante el escenario mundial actual. Los supremacistas blancos o euroamericanos exclusivistas de países donde los descendientes de europeos e incluso judíos o árabes y armenios en Medio Oriente predominan, Argentina, Chile, Uruguay. Los españoles y portugueses etnocentristas, así como los supremacistas negadores de su pasado imperial y civilizador, filoeuropeístas modernistas, aunque sean vergonzantes furgones de cola de una Europa que los desprecia. Todos los movimientos y fuerzas políticas al interior de los países hermanos que defiendan ya sea el globalismo, la mantención del status quo separatista o políticas étnicas exclusivistas o supremacistas opuestas a la convivencia imperial. Indígenas euroamericanos, ultraneonazis, catalanes, españoles, ultraneonazis, etc. Interesante el planteo que hace este hombre. Muy interesante. Yo les sugiero que busquen el texto, lo vean bien, porque es muy interesante, porque tenemos en un momento determinado, si la Argentina tiene un futuro venturoso con respecto a lo que tenemos ahora, este tema se va a tener que tocar. Esto publicó Tribuna de Periodistas. ¿Qué son los discursos de odio? Tras el atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación, el presidente Alberto Fernández dio un mensaje al Poder Nacional que afirmó: estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio en que se ha esparcido de diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos en la sociedad argentina. En tanto, la discusión en torno a la sesión especial de la Cámara de Diputados el último sábado ante el oficialismo y oposición convocada para repudiar el atentado giró en torno a la incorporación o no de la palabra clima de odio en el texto que iba a votarse, algo que al final no ocurrió. La ONU defiende los discursos de odio como cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o conductal que ataca o utiliza lenguaje peyorativo o discriminatorio, con referencia a una persona o un grupo sobre la base de quiénes son. En otras palabras, sobre la base de su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. No menciona partidos políticos. Sin embargo, hay que aclarar que una crítica a un espacio político no es un discurso de odio, sino un aspecto central de cualquier debate democrático. Para que exista un discurso de odio debe existir una incitación a la violencia y ser inminente, actual y grave, explicó Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo. La especialista ejemplificó: los alegatos de hecho y de derecho de un fiscal en el marco de una causa penal, limitados a la causa, incluso en términos que por su trascendencia o vehemencia sean chocantes, no pueden ser catalogados como discurso de odio. Por su parte, el Comité de Ministros del Consejo de Europa indicó en su recomendación 15 de 2015 que el discurso de odio debe entenderse como fomento, promoción o instigación en cualquiera de sus formas del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y su justificación de esas manifestaciones por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencia, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condición personales.
En este sentido, Del Campo aclaró que en líneas generales a nivel internacional los discursos de odio están relacionados con minorías, pero las dos convenciones existentes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, son más abarcativas respecto a los grupos de personas. La Argentina no cuenta con una ley específica que sancione los discursos de odio. La Convención Americana, que desde la Reforma Constitucional del 94 es parte de la Carta Magna, dice su artículo 13, inciso 5, estará prohibida por ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive de raza, color, religión, idioma u origen nacional. No menciona partidos políticos. La UNESCO subraya en este documento que las dificultades a la hora de abordar el discurso de odio y legislar al respecto empiezan con su definición, ya que no existe un acuerdo a nivel internacional sobre lo que significa discurso de odio. En ese sentido, Amnistía Internacional advierte que los gobiernos tienen el deber de prohibir aquellos discursos que promueven el odio e inciten a la violencia, pero abusando de su autoridad muchos silencian la disidencia pacífica con leyes que criminalizan la libertad de expresión. Para ello se invoca a menudo la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional o la religión. En las últimas horas, la titular del INADI, Victoria Donda, convocó para el próximo 8 de septiembre el Consejo Federal de Políticas Públicas, autodiscriminatorias, con el objetivo de debatir una legislación contra los discursos de odio que pueda ser enviada al Congreso de la Nación en el corto plazo. Sin embargo, tras críticas públicas de la oposición y expertos en la temática, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que el gobierno nacional no evalúa impulsar una ley para penar los discursos de odio. Los especialistas en derecho a la información y libertad de expresión son cuidadosos respecto de tener legislación sobre el tema. Bajo el concepto de discurso de odio puede caerse en políticas que instalen la censura o se promuevan prácticas de autocensura, señaló el ex redactor especial para la libertad de expresión de la OEA y el director de la Agencia de Acceso a la Información entre 2017 y 2020, Eduardo Bertoni, y concluyó: por supuesto que los discursos de odio son un problema y hay que ocuparse, tal vez hacer los momentos de conmoción no sea lo más apropiado. Esto me lo envía un oyente de Tierra del Fuego. Escuchen bien, Vivo en la ciudad más austral. Acá se nota todo, tarde o temprano, pero más temprano que tarde. Pago chico. Acá está todo usurpado. Se llenó así porque no querían chilenos y los políticos metieron las ensambladoras, lo cual generó contaminación visual y auditiva. Y al llenarse la gente se asentó de manera aleatoria y legalmente donde pudo. La Villa Miseria del Escondido, que irónicamente no lo está porque está sobre el monte que da frente al centro de la ciudad, se formó de otra manera, por políticos. ¿Sabe cómo fue? Me lo contó una vecina que vivía en la última calle del ejido urbano. Entraron al bosque una noche y empezaron a arrasar el bosque. Llamaron a todos y no vino nadie. No son trabajadores, es mafia. Y acá hay mucha. Están llenando Río Grande y Tolwyn con villeros. Los sacan de la Villa 31, Puerto Apache y lo mismo Ushuaia. Acá no se ven tantos robos, pero se ven. Todavía estamos bien, todavía. ¿Esta gente que vive de los políticos va a salir a la calle? No. No se puede vivir de manera legal. ¿Sabe por qué? Porque los alquileres salen una fortuna. Y las tierras es otra historia. Acá tenemos al testaferro de Máximo Kirchner, un tal Gustavo Sander, que toma tierras fiscales y se las empieza a vender. Nadie hizo nada al respecto. Que alguien explique por qué la gente compra terrenos sin papeles, sin escritura. Salen millones un pequeño terrenito tipo pasillo. Mucha gente me dice acá que quiere venir a vivir acá. No sé cómo hacer para que entiendan que acá la cosa está complicadísima, que los precios están el doble que Buenos Aires, el flete, y el resto de los alquileres que son Durlock y Chapa, que se lo cobran como si fuera ladrillo y cemento. De un ambiente a un buen ambiente, si es por mes, lo cobran 70.000 pesos, pero en pocos meses se van 90.000. Y el resto, que son una gran parte, no hay estadística, pero acertaría a decir la mitad o dos tercios, son alquileres temporarios. Todo se puede ver por el marketplace de Facebook. Gente pidiendo alquilar, y la mayoría dando al alquiler sus propiedades de manera temporaria. Nadie regula porque se les va de las manos.
lindo sueldito cobran los que laburan en Ufretur, pero no se puede. Ahora me están diciendo que hay familias en situación de calle, y quiero recordar que acá no es como Buenos Aires. Tiene 6 meses seguros con un clima hostil para vivir con la familia en un auto, porque no tienen para alquilar. El resto usurpa los bosques porque se junta con sindicalistas, mafia, grupo de gente que se encierra y toma terrenos. Los afortunados son los que sacan créditos, se juntan entre varios y compran los terrenos para armar un pequeño barriecito. Los otros esperan que el gobierno les dé casas del IPB y en la MUNI terrenos. Y para finalizar, siendo que de un lado hay montes y montañas, del otro una bahía, están desmontando todo. Desaparecen los bosques porque hay que ubicar al electorado que va a votar a los corruptos que le dieron la casita o que se les permitió meterse ilegalmente. Todos desmontan, todos arrasan con el bosque nativo, que dicho sea de paso, de América es el más joven y en el mundo un bosque especial, porque hay muchos que estén frente al mar. Entonces me pregunto, finalmente, ¿por qué se quiere venir a vivir acá? Está complicadísimo la cosa. Siento como que el futuro es negrísimo. Buen panorama de Tierra del Fuego, ¿no? Esto explicó Panam Post, que es la situación en Chile. En el último programa dije que los chilenos tenían que dormir con un ojo abierto. Yo las que lo creo a los comunistas. A una semana del rechazo a la nueva constitución marxista promovida por el presidente Boric, protestas violentas y saqueos se registraron en Santiago de Chile. Los manifestantes, muchos encapuchados que elaboraron banderas de Antifa, aparecieron el mismo día que se llevaron a cabo actos por el aniversario número 49 de golpe de Estado contra Salvador Allende. Carabineros de Chile confirmó la violencia que desataron los manifestantes. En uno de los videos que difundió el cuerpo policial en Twitter, describe lo que fue la destrucción de bienes de uso público para obtener elementos contundentes para atacar al personal de control de orden público en la calle Valdivieso cuando venía Recoleta a las afueras del cementerio general. El gobierno de Gabriel Boric viene de una enorme derrota electoral que dejó en evidencia la poca aceptación del pueblo chileno a las ideas de izquierda que quiso imponer a través de una nueva constitución. Pero el mandatario se rehúsa a aceptar el resultado. Por eso su intención de impulsar otro proceso constituyente. Lo quiere hacer aun cuando el 60% de los chilenos dio desaprueba su gestión. Además de esas situaciones en materia política que ocurren estos disturbios que remiten al estallido social del año 2019. Y que se vino a la izquierda chilena para tallar el camino a un proceso que les permitió redactar la nueva Carta Magna. La violencia en Chile se desató el mismo día que Boric elogió al fallecido presidente. Desde el Palacio de la Moneda publicó un discurso diciendo descumplidos, acompañado, entre otros funcionarios, por Maya Fernández, nieta de Allende y titular de la cartera de defensa. Luego, algunos integrantes del gobierno partieron desde Alameda, la principal avenida de Santiago, con rumbo al cementerio general. Casualmente apareció la violencia. A las 11 de la mañana, horario de Chile, Carabineros publicaba un video donde describía un grupo de sujetos que se reunieron para encapucharse previo al inicio de la marcha convocada. Hora y media después se supo que dos funcionarios policiales quedaron afectados por gases tóxicos. Otros objetos incendiarios lanzados por delincuentes llegaron al interior de un carro de personal de la COP, indicó el reporte. También lanzaron objetos contra el Palacio de Gobierno. Que ocurra un episodio como este a pocos días de las elecciones y en la misma hora del aniversario del golpe de Estado es recibido con escepticismo. No es para menos teniendo en cuenta cómo se dio el proceso de la última constituyente. Para el diputado por Vox, Germán Terch, se trata de un plan gestado de la izquierda. La operación comunista del Foro de San Pablo continúa en Chile, pese a la voluntad expresa de los chilenos de no seguir hacia la dictadura. El reparto de papeles es el mismo. Unos queman estaciones, iglesias y calles y otros ponen paz viviendo de rodillas con nuestra constitución. Por si les queda alguna duda, renuncia a la jefa del equipo de asesores de Boric por supuesto vínculo a un caso de narcotráfico. Lucía Dament está siendo investigada por el FBI y por la DEA. Yo se lo dije en el programa anterior. Yo a los comunistas nunca se rinden. Ellos reculan para tomar impulso. Esto publicó autopista.es.
¿Son los coches eléctricos puros, auténticos vehículos de cero emisiones de carbono? Especialmente y de forma errónea, a este tipo de automóviles siempre se le ha acompañado esa coletilla de cero emisiones, sin tener en cuenta que todo el carbono emitido en la fabricación de sus baterías y en la propia producción del vehículo, además de no tener en cuenta el origen de la energía eléctrica que usan para impulsarse. Pues bien, el último informe al respecto sobre el impacto de los automóviles en la contaminación y en el cambio climático vuelve a poner en duda la supuesta naturaleza 100% ecológica de los vehículos eléctricos. El estudio que los remitimos ha sido presentado por el Instituto IFO de Múnich en Alemania. Según este estudio, teniendo en cuenta la combinación actual de energía en Alemania y la cantidad de energía utilizada en la producción de baterías, las emisiones de carbono de los vehículos con batería eléctrica son, en el menor de los casos, un poco más altas que la de un motor diésel, y por lo demás son mucho más altas. Los investigadores han realizado sus estudios de ejemplos concretos de un automóvil eléctrico moderno comparado con un vehículo diésel de nueva generación. Los datos son bastante reveladores. Los vehículos eléctricos emiten entre un 11 y un 28% más dióxido de carbono que los automóviles con motor de combustión diésel. Además, las emisiones de carbono de la producción de baterías también analizaron fuentes alternativas de energía para la electricidad con el objeto de calcular el impacto que tienen los vehículos eléctricos en las emisiones de carbono. Muestran que incluso con la tecnología actual, las emisiones totales de un motor de combustión impulsado por gas natural son casi un tercio más bajas que las de un motor diésel. El litio, el cobalto y el manganeso, principales componentes de la batería, consumen gran cantidad de energía. Según el último estudio alemán, una batería del coche eléctrico Tesla Model 3 puede generar entre 11 y 15 toneladas de carbono desde que se fabrica y a lo largo de su vida útil, en torno a 10 años de utilización en un recorrido de unos 15.000 kilómetros al año. A estos datos hay que añadir que para medir realmente la cantidad de carbono emitido en la atmósfera es preciso analizar el carbono emitido para producir la fuente de energía original que proporciona la electricidad que usa este tipo de automóviles. Trasladándolo al caso del Tesla Modelo 3, este vehículo eléctrico emitiría un total de entre 156 y 180 GM kilómetros de carbono, mucho más que un vehículo diésel de nueva generación de igual tamaño. Las conclusiones extraídas en el estudio publicado por el Instituto IFO de Múnich vienen a corroborar que los vehículos eléctricos sí tienen un impacto medioambiental. Hace unas semanas Autopista.es hizo eco del estudio publicado por la consultora Bernstein en que se publicaban las emisiones totales de carbono durante todo el ciclo de vida de un automóvil. En este informe se complementaban los datos de un BMW 320i con motor de gasolina con los de un Tesla Model 3. En el caso del modelo alemán, durante toda su vida útil arrojaría en torno de 22.8 toneladas de carbono a la atmósfera, mientras que el Tesla le correspondería 27.1, casi 5 toneladas más. Esa es una cosa muy curiosa que publicó Vision Times. El zorro de nueve colas. Los zorros de nueve colas existen tanto en las leyendas chinas como en las japonesas, y son más o menos la misma historia, que es la del zorro de nueve colas que se disfraza de mujer hermosa, confunde al emperador y comete un montón de malas acciones contra el pueblo. Según la leyenda, un prominente monje budista mató al zorro de nueve colas en Japón en su momento, pero los agravios del zorro siguieron siendo fuertes y se parasitaron en las rocas cercanas a un cráter. Este cráter emite sustancias tóxicas, por lo que no crece hierba ni árboles en sus alrededores. La roca donde supuestamente residía el espíritu se conocía como la piedra asesina y nadie podía tocarla debido a los gases tóxicos que emanaba. Sin embargo, en marzo de este año, la piedra que se llama el demonio se abrió. Cuando esta noticia salió a la luz, algunos cibernautas chinos dijeron en medio de broma que se preguntaban si el demonio zorro se dirigía hacia China. Y créase o no, al poco tiempo, los desastres comenzaron a ocurrir. La piedra asesina apareció partida en dos en Japón. Muchos piensan que el espíritu malvado que estaba contenido entre la roca escapó. En la cultura oriental,
Los demonios en la tierra ocasionan todo tipo de desastres naturales y corrompen la moralidad de la humanidad. Vamos a ver el video de la foto partida. Los zorros nueve colas aparecen comúnmente en el folclore, literatura y mitología china y generalmente significan un mal presagio. Muchos le llaman superstición, pero por mucho que el Partido Comunista Chino haya intentado borrar la cultura tradicional china, en los corazones y las mentes de la gente aún quedan restos de las enseñanzas que se han transmitido durante miles de años. La gente se siente inquieta con el caos del verano de 2022. Las creencias tradicionales de China y de algunos países asiáticos vecinos consideran que la contraparte de los dioses de la rectitud y la luz son los demonios. En tiempos normales los dioses velan por la humanidad, pero cuando una dinastía está a punto de caer, los demonios entran en juego, trayendo desastres, daños y caos a la humanidad. El 31 de agosto de este año, tras las fuertes lluvias en el árido desierto de Kumukuli en Xinjiang, un fotógrafo captó esta escena con un dron a gran altura, dos lagos y un montículo de arena. Como se ve desde una gran altura, parece un zorro del desierto mirando hacia el cielo. El 31 de agosto, después de la lluvia en el desierto de Xinjiang, apareció la cara del zorro. El desierto de Kumukuli tiene una superficie de 1.600 kilómetros cuadrados. Muchos internautas se lamentaron, da miedo. Otros comentaron, ¿no es el nacimiento de un demonio? China está viviendo un verano inusual. Tanto la sequía como las horas de calor son las peores de los últimos 60 años, según casi todos los medios de comunicación. Con 1.100.000 kilómetros cuadrados, o sea, el 11% de los países de China afectados por temperaturas superiores a los 40 grados, muchas tierras de cultivo del país se han secado. Las temperaturas en más de 220 regiones han batido récord, entre ellas el distrito de Beibei en Chongqing, que ha alcanzado los 45 grados. Aunque estos fenómenos suelen atribuirse al cambio climático o a los patrones meteorológicos, las antiguas enseñanzas atribuyen otras explicaciones. El país está sufriendo una sequía. ¿Será por culpa de los funcionarios que abusan de sus poderes y se abandonan la virtud? Escribió alguna vez Confucio. Don Sun Xiu, de la dinastía Han, aclaró aún más las interacciones entre sí y la humanidad. Creía que las catástrofes se producían cuando un país no apreciaba la virtud. Si el error no se corregía a tiempo, se producirían catástrofes mayores. Esta idea se mantuvo a lo largo de la historia de China. En las cerca de 470 sequías registradas en la historia, los emperadores y funcionarios siempre se examinaban para ver si habían hecho algo inapropiado. También revisaban los casos criminales para evitar que las personas inocentes fueran perjudicadas. Sin embargo, hoy, el régimen comunista que está gobernando China está lejos de tener esos estándares y se sostiene a base de mentiras, miedo y campañas propagandísticas. Una creencia popular dice que cuando algo llega al extremo, seguramente va a revertirse. Muchos seguramente estén esperando que eso suceda en China. E incluso varios internautas chinos, luego de la muerte de Gorbachev, ocurrida recientemente, podrían por un Gorbachov chino, alguien que pueda romper con el comunismo desde adentro. El pasado 9 de septiembre hubo un intento de golpe de Estado en China. Nadie dijo nada. Jinping quiere perpetuarse en el poder y hay otro que quiere ocupar su lugar. Es lógico. Llegó mi época. Todo explotó y hay centenares de muertos. Por ahora pudo sofocarla, pero la llama sigue encendida. Además, aumenta permanentemente la disconformidad de la población cansada de los encierros y racionamientos. Bueno, esto lo publicó CNT Comics. Son algunas noticias de lo que es la paz en el mundo. Enfrentamientos en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Según Armenia, el conflicto lo inició Azerbaiyán con bombardeos intensos contra sus posiciones militares, mientras que Azerbaiyán asegura que fue Armenia quien comenzó utilizando morteros. Francia convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU debido a los enfrentamientos en el sur de Armenia. El lunes, el ejército azerí lanzó un ataque de considerable envergadura contra el ejército armenio a lo largo de la frontera entre ambos países.
Al menos 49 soldados armenios habían muerto durante los combates. Los combates habían afectado a más de una decena de localidades en la frontera armenio-azerí. Las fuerzas armadas azerbaiyanas realizaron un ataque de artillería contra Hermo. 3 civiles y 46 militares armenios resultaron heridos en ataques de las fuerzas armadas azerbaiyanas en la provincia de Gerharjunik. Al menos 6 miembros del Servicio de Fronteras Estatal azerbaiyano murieron en combate con las fuerzas armadas armenias. Las fuerzas armadas azerbaiyanas atacaron una unidad militar en Badernix. Esto, que a muchos no les interesará, tiene un lado muy complicado. Armenia ha pedido ayuda a su poderoso aliado Rusia. Ha solicitado asistencia militar a Rusia para repeler la agresión y los bombardeos de Azerbaiyán. Se decidió apelar oficialmente a la Federación de Rusia con el fin de implementar las disposiciones del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, así como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Armenia basa la solicitud en el Pacto de Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que tiene con Rusia, y en virtud del cual Rusia envió previamente fuerzas al mantenimiento de la paz en Nagorno-Karabaj después del conflicto en el otoño del 2020. Si Rusia acepta, podríamos ver estallar la segunda guerra de poder entre la OTAN y Rusia. Hablando en criollo, la OTAN quiere abrirle otro frente de batalla a Rusia. Cientos de personas se reunieron frente al edificio del Parlamento armenio y bloquearon la avenida central de Berjaján cerca del edificio para exigir la renuncia del primer ministro Pashinyan. Según un video en las redes sociales, intentó romper las puertas. Pashinyan dijo en una sesión de gobierno del Parlamento el miércoles que estaba listo para tomar decisiones difíciles y firmar documentos relevantes en aras de la paz a largo plazo en la Armenia. Y otro de la zona. Estalla tiroteo en terceras repúblicas soviéticas. Los guardias fronterizos de Tayikistán y Kirguistán intercambiaron disparos, matando a menos un soldado tayikostán e hiriendo varios más. Los dos países se culparon mutuamente por el incidente, y el servicio fronterizo de Tayikistán dijo que las fuerzas kirguisas dispararon contra sus tropas sin ningún motivo, mientras que Kirguistán ocupó las tropas de Tayikistán para ignorar las demandas legítimas de la parte kirguisa de retirarse del área donde no deberían haber estado, en línea con acuerdos anteriores entre Pishnik y Dushanbe. Красавчик, жігіттер! Ойда, біляд! Corea del Sur advierte a Corea del Norte que si usa sus armas nucleares iniciará el camino hacia su autodestrucción. Las declaraciones vienen días después de la aprobación de la nueva legislación en Corea del Norte que permite el uso de armas nucleares de manera preventiva. Israel asegura que Irán está construyendo misiles en Siria. Así lo declaró el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz. También afirma que Irán está distribuyendo sus misiles entre sus fuerzas próximas en la región. 10 muertos en ataques aéreos separatistas etíopes. La guerra civil de casi 2 años de Etiopía contra separatistas de Tigray cobró otras 10 vidas en ataques aéreos de la capital de la región, Mekelle, con otros 13 heridos. Los funcionarios del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray también afirmaron que las fuerzas de Eritrea se habían reincorporado al conflicto, acusándolos de violación en grupo, tortura y asesinatos masivos de civiles a principios de las primeras etapas del conflicto de 2020. El gobierno de Etiopía no ha comentado sobre los ataques aéreos, la denuncia de participación de las fuerzas de Eritrea o la escasez crónica informada de suministros médicos básicos en los hospitales de Tigray. Está complicadita la cosa, ¿no? Y ahora fíjense esto último, ¿no? Porque también está también curioso, porque acá todo el mundo hace exactamente lo mismo. Salen a la luz imágenes del líder de la compañía privada rusa Wagner reclutando a reclusos para la guerra de Ucrania. Les promete la libertad si combaten 6 meses en el frente, pero la muerte si desertan. Наверное, слышали, чувака Вагнер называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде.
Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй грех – это алкоголь, наркотики. В зоне боевых действий. Пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. И третий грех – это мародерка, включая сексуальные контакты с местными женщинами, флорой, фауной, мужчинами, там, с кем угодно. Минимальный возраст, который мы берем, возраст, это 22 года. Если моложе, бумажка от ближайших родственников, что они не против. Максимальный возраст, условно, это 50 лет, но если крепкий, прямо здесь на собеседовании делаем элементарные тесты, смотрим, насколько крепок, физическая форма крайне необходима. Смотрим, насколько ты крепок, и тогда принимаем решение, берем. Первые заключенные, которые воевали со мной, это было 1 июня, штурм Угледарской ТЭЦ, 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив. 40 человек зашло в окопы противника, вырезали его ножами, было трое погибших, семеро раненых. С трех погибших одному было 52 года, отсижено 30-ка. Погиб геройски. Мы внимательно относимся к тем, кто сидит по 228, исключительно исходя из того, была зависимость или нет. Если есть вопросы, оставляем за собой право, пока мы готовимся к тому, чтобы вас забрать, провести полиграф и задать вопросы, насколько человек устойчив. Мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по сексуальным статьям, но понимаем, что бывают ошибки. Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней. Apostilla de un siglo maravilloso. Suiza. Si tu vecino se calienta a más de 19 grados, denúncialo, ganando 900 francos. El suizo, que es una persona maravillosa, respetado en todo el mundo. Los expertos de la Unión Europea estiman que la factura de electricidad de los hogares aumentarán en 2 billones de dólares, 2 billones de dólares el próximo año, lo que equivale al 12% del PBI de la Unión Europea. Según los analistas, el 90% de la población europea se convertirá en el clásico pobre, cuando todos los ingresos se pueden destinar a pagar alimentos y electricidad. Así, Goldman Sachs prevé registrar la destrucción real de la clase media de Europa, hasta 5% de la población al principio del segundo trimestre de 2023. UCUT News. En uno de los pueblos se instaló una bomba de agua inteligente. Ahora, para obtener agua, el aldeano debe obtener una tarjeta de identificación y con ella agregar una columna inteligente que le dará una cantidad limitada de agua. Un vecino dice que el agua se da por registro y el límite para cada aldeano es de 900 litros por mes. Les aclaro que el consumo promedio de una persona es 200 litros por día, en un lugar civilizado. Postdata. Todo esto sucediendo en uno de los pueblos remotos de Rusia. Ingenua humanidad. По карточкам водичку в колонке набирать. Прислоните карту. Ага. Так, смотри, сейчас двигаться буду. Давай. Прислоняю. Подождите. Офигеть. Через каждые 5 литров остановка вот такая. Ага. Короче, пока карточку держишь, вода бежит. На остатке 1894 литра. Это на месяц сколько литров дают? 900 литров на человека. В месяц? Вот. А там по прописке. Офигеть. А вот старую колонку вообще просто разукомплектовали, да? París apagará los monumentos municipales a las 22 horas para ahorrar energía a partir del 23 de septiembre. El Reino Unido excluye a Rusia y Bielorrusia del funeral de Estado por Isabel. Rusia asegura que no tiene intención de participar en el funeral. Extraña columna aparece en los cielos de Cuba, ante asombro de la ciudadanía. Todos se preguntan de qué se trata.
no hay informe de daños. Eso se lleva todo. Y ahí le una bronca, y yo, y ahí le narices, se me perdieron porque estábamos fuera y no las encontraba. Que los muchachos me estaban llamando a la escuela, que si no había peligro para acá, que la escuela está todo el mundo sombrado como eso. ¿Qué te me llamó? Eso es agua que está saliendo arriba ahí, mira, para chuparlo para arriba. Para que llueva. Eso es. ¿Qué te me llamó? La agricultura de los Países Bajos dimite tras la fuerte crisis agrícola. Redacción en verde. Y la última. Tíbet. Trabajadores de la salud chino rociando productos químicos en la cara de estos tibetanos para desinfectarlos en un campo de concentración en cuarentena. Sigamos pensando que a nosotros no nos va a tocar. Doctor Paul Marik. Vamos a terminar. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. El régimen global va a apelar al tema extraterrestre. Está apareciendo ovnis por todos lados. Una señal de TV por cable solo pasa material de ese tipo. Sería algo que escaparía a nuestro control. El acabose directamente. Reitero, arman en una computadora una invasión extraterrestre o simulan un enfrentamiento entre aviones de Estados Unidos con platos voladores y con el monopolio de los medios de difusión. En dos días está el gobierno mundial. O nos olvidamos que cuando en 1973 David Rockefeller crea la Comisión Trilateral, de Trilateral Commission, en sus considerandos decía: para preparar el planeta para las operaciones espaciales del siglo XXI. A esta altura del partido, creo que nadie puede obviar que esta gente no da puntada sin hilo. Y que desde como mínimo, de la Revolución Francesa está todo, pero absolutamente todo planificado. Y digo como mínimo, porque 15 años antes la masonería creía Estados Unidos. Recordemos también que la Revolución Francesa fue la venganza de los jesuitas por su expulsión en América en 1767, por determinación del rey Carlos III. Vamos a refrescar a algunos y despertar a los más jóvenes. Albert Pike, uno de los más importantes masones de la historia, general del ejército norteamericano de gran participación en la guerra civil de ese país, el 15 de agosto de 1871 envió una curiosa carta al político italiano Giuseppe Mazzini. En ella se atrevía a señalar que a partir del año 1900 se sucederían dos guerras mundiales que cambiarían el mundo. Para desgracia de la historia, acertó. La misiva ha sido desvelada por el diario The Sun, quien a su vez ha obtenido la información del último libro escrito por el oficial de la Armada William Guy Carr, Satanás, el príncipe del mundo, se llamaba el libro. En la misma se explica que la primera de esas grandes guerras sucedería para derrocar a los zares de Rusia. La Primera Guerra Mundial debe ser provocada con el fin de permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares y hacer que ese país sea una fortaleza contra el comunismo ateo, determinaba el texto. En segundo término militar, se atrevería a señalar que en un periodo de tiempo indeterminado se sucedería una nueva lucha a nivel mundial para destruir el nazismo. PIN 871. Al final de la lucha, el comunismo será utilizado para destruir a los otros gobiernos y para debilitar las religiones. A su vez, Pike señaló que en la Segunda Guerra Mundial el comunismo internacional debía llegar a ser suficientemente fuerte como para equilibrar el poder de la cristiandad, que será limitado después y se mantendrá vivo hasta el momento en que llegue el cataclismo final. Finalmente afirmaba también en la carta que tras esos dos conflictos se produciría una tercera guerra mundial, fomentada por los sionistas políticos, esto fue escrito 20 años antes de la reunión de Basilea con Hertz, y los líderes del mundo islámico que acabarían con el cristianismo. Una afirmación que ha sido entendida por algunos expertos como una premonición de la aparición del Estado Islámico. La guerra se sucederá de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruirán mutuamente entre sí. Mientras tanto, las otras naciones divididas por este tema serán obligadas a luchar hasta el agotamiento físico y moral. Todo está planificado. Nada fue librado al azar. Absolutamente todo. Incluso la ponzoña fue proyectado y concebido para llevar al mundo hacia donde está llegando ahora. Conocíamos sus planes, pero creímos sus mentiras.
ahora quedó todo al descubierto. ¿Seguiremos creyendo? Voy a despedir con algo que dijo Leonardo Castellani en 1980. No veo al héroe que sea capaz de dar el golpe de timón. No veo los grupos unidos capaces de secundar al héroe. No veo siquiera la masa consciente, por lo menos, del mal. Veo una comunidad satisfecha de su degeneración, cuyo ideal sería una esclavitud confortable. Buenas noches.